Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? I'm very glad to have you here, my dear participants. Good evening, teacher. Good evening, Esther. Good evening, Elsie. Good evening, Jocelyn, Karen, Joanna, Jennifer, Glenda, and Gloria. Good evening. Glad to have you here. Hello, Elsie. Good evening. Okay, my dear participants, today we are going to start the section number 5. So I'm going to show you the platform. Les voy a mostrar la plataforma con lo que vamos a comenzar ahora. And this is section 5. And in the section 5, we are going to study for today. This objective that says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Right, so we are going to talk about how to say the time. And here you have this video that says vocabulary and conversation. What time is it there? ¿Qué horas son ahí, verdad? ¿O qué hora es ahí? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? So you can go and play the video and watch it many, many times. You can listen the pronunciation of keywords and also you can practice the pronunciation of keywords. Just let me, yeah. Okay, so let me continue with the 5.2 that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. So that's what we are going to do today in our class. And we are going to advance until 5.3. What time is it? What time is it? And we are going to talk about the different ways to say the time. So here you have this video, you can go, you can watch and you can practice how to say the time in different ways. And finally, we are going to complete the 5.4 knowledge check that says, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Okay, so we are going to cover until here and for Monday. Vamos a cubrir ahora hasta aquí y entre lunes, martes, miércoles vamos a desarrollar from 5.5 until the end, ¿verdad? Vamos a continuar del 5.5 hasta el final, including by Wednesday, the final exam. El miércoles de la próxima semana cubriríamos lo que es la exploración del examen final, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan irse preparando, ir avanzando y si en el fin de semana ustedes pueden avanzar mucho más de lo que yo les estoy mostrando, pues eso sería excelente, ¿verdad? So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir ahora. And I'm going to start with the practice. Voy a comenzar con la práctica, pero I would like to ask you to please open your cameras to have the first screenshot of the night. Oh, wow. Vamos a ver. Let's see. Excellent, very good. If you could please open the cameras. Thank you very much. Teacher, sorry. Hola. I have a question. Yes, please. I have a question. Adelante, adelante. Fíjense que me han estado enviando por el correo de que llene el formulario para poder inscribirme en el segundo módulo. Pero eso lo hice hace bastante. Yo no sé si el correo no lo han recibido o ustedes tienen un listado a las personas de que ya, de las que ya enviaron el nuevo formulario. Porque si no lo, no lo han recibido, lo tendría que volver a reenviar. Sí, yo pensaría que para mayor seguridad usted reenvíelo. A veces lo que ocurre es que se generan esos correos como automáticos, ¿verdad? Que se van a los grupos. Entonces esa pudiera ser una posibilidad. Pero lo que yo recomiendo, por eso es importante siempre guardar en los enviados, los correos enviados, valga la redundancia, no eliminarlos, porque eso nos sirve de respaldo a nosotros en qué fecha completamos un proceso. Entonces yo le recomiendo que lo reenvíe, pero con la misma ponga, le adjunto reenvío información que originalmente fue enviada a tal fecha para su consideración en mi inscripción y luego escríbales, mire, yo en tal fecha completé mi proceso, ¿me puede revisar por favor de haber recibido? Y ahorita los compañeros están con bastante trabajo porque sí son varias personas para armar los grupos, ¿verdad? Entonces puede ser que por eso se haya generado doblemente el requerimiento.
Ah, ok. Okay. Stephanie. Good evening. Good evening. Hi. Fíjese que yo tengo el mismo problema que el compañero. Ok. Yo ya envié toda la información y me han estado diciendo que envíe el formulario lleno. Vaya, y cuando ustedes me dicen haber enviado toda la información, se refieren a que han reenviado completamente todo, ¿verdad? Es decir, el formulario, tuitito. El formulario, los documentos. Vaya, sí, porque como yo les venía explicando, el detalle es que se tiene que llenar nuevamente todo porque INSAFOR por cada módulo abre un file, nos abre un expediente, ¿verdad? A todos, al teacher, a ustedes, a todos nos abre un expediente por cada módulo. Entonces, por eso es que cuando ustedes me dicen, ya mandamos todo, yo esperaría que sea todo, ¿verdad? El formulario nuevo lleno. Sí, de hecho, nos pedían que llenáramos una ficha, llené la ficha, luego descargué el formulario, lo escaneé, y escaneé los documentos y así los envié, en PDF, como lo piden. Perfecto, entonces estamos bien. Igual, la misma sería la misma recomendación que el compañero, ¿verdad? Reenviarlo. Reenviarlo y decirles en el chat o en donde le hayan mandado a preguntar que usted en tal fecha lo envió y que solicita que le revisen, ¿verdad? Por eso no borren los correos enviados, ¿verdad? Ok, Karen Zuleima. Sí, bueno, no sé si sería cuestión de que, bueno, en lo personal yo solo había enviado lo de PDF escaneado y lo que me faltaba era llenarlo en línea. No sé si todos lo han hecho en línea nuevamente porque es el proceso igual, ¿verdad? Entonces, no sé si por eso también se genera eso. Compañera, sí, de hecho. ¿Lo han llenado en línea, perdón? Sí, de hecho, teacher y compañera, sí, es lo primero que, bueno, yo en lo personal hice, es lo primero que hice, llenar en línea el formulario. Ok, perfecto. Gracias, Karen. No, pero excelente, Karen. Muy buen aporte porque así todos chequeamos de haber seguido el debido proceso, ¿verdad? Ok, chicos, regálenme otra apertura de cámaras, por favor, porque vi que ya se incorporaron más. Entonces voy a reemplazar la primera captura que hice. Si me regalan otra vez apertura de cámaras y una linda sonrisa. Así, muy bien. Very good. Excellent, thank you. Ok. Ahí vamos a ver. Perfecto, denme un segundito entonces para abrir. Entonces, ¿tenemos más inquietudes o estamos bien? Ok, entonces vamos a continuar. Gracias chicos por hacernos saber sus inquietudes, ¿verdad? Realmente es importante para poder ir juntos resolviendo. Ok, voy a cerrar acá. Y vamos a abrir ya para lo que sería la práctica de la noche. I'm going to start the practice for tonight. And I'm going to start with this. Okay, this is the time zone map, ¿verdad? This is the world clock. Este es el mapa mundial de la hora, ¿verdad? If you see here, we have different cities represented. We have Los Angeles, Denver, Chicago, New York, Washington, D.C., Ottawa, Anchorage, Santiago, Brasilia in America. But then we have many cities in Europe like London, Paris, Moscow, Kaliningrad, Abuja, Cape Town, Abu Dhabi, New Delhi, Vladivostok, Beijing, Tokyo, Jakarta, Darwin, Canberra, Wellington, and Perth. All of them are cities around the world. And if you see this line, establish the time zone. So we have different degrees, ¿verdad? Va por grados. So it's after Greenwich Meridian, and then you can start counting minus one, minus three, minus four, and so on, or plus one, plus two, plus three, plus four. Plus es más, ¿verdad? Cuando vamos agregando una hora, minus, menos, cuando vamos restando horas. So this is the world map. But something interesting that happened to South Mexico in Central America until Costa Rica is that they, if you see, they are located in the same meridian, right? Ellos están en la parte sur de México y hasta Costa Rica justamente estamos en el mismo meridiano, ¿verdad? Entonces, eso significa que tenemos el mismo uso horario, el mismo world clock, okay? That's why we don't have different time.
Okay, but in countries like in the US, they actually have, because this is a big country, they have three different ones. So they can notice those time zone changes. And for the case, I have here represented the blue, the green, the red, and the yellow. The yellow is the Eastern time zone. The wine color, or almost red color, is Central time zone. The green is the Mountain time zone. The blue is the Pacific time zone. And the pink is Alaska time zone. And even we have this brown, which is Hawaiian time zone. So how do we say the time in English? Okay, so this is a clock. Vea que este es un clock. El que me pongo aquí, ¿verdad? On my wrist, es un watch. El que se pone en la mano se dice watch, pero el que se pone en la pared, como este, like this, you say clock, okay? So we have two different ways to say the time. Podemos tener dos formas diferentes de decir la hora, and we can, from o'clock, después del o'clock, utilizamos la expresión past, y decimos en este caso, 5 minutes past, 10 minutes past, a quarter past, 20 minutes past, 25 minutes past, okay? So when you go here, you say half past. Aquí podemos decir X hora y 30, por ejemplo, 8:30, it's 8:30, son las 8:30 de la noche, p.m. O también podemos decir it's half past 8. Y con eso estamos diciendo de igual manera, ¿verdad? 8:30. And when we go here, you have two different ways. Desde acá en adelante, usted lo puede decir de dos maneras. 25 minutes to, 25 minutos para, ¿verdad? Or 35 minutes past, o 35 minutos pasadas, X hora, ¿verdad? Or 20 minutes to, 20 minutos para la siguiente hora. Or 40 minutes past, a quarter to, a quarter to. Then here you say 10 minutes to 15 minutes past, 5 minutes to 55 minutes past. Okay, so this is the way we say the time. And here you say, for example, it's 3:30. So this is the drawing. In the number two, it's 5:45. So you in the real life, we put an arrow here and the other here, right? And it's 5:45, past six. Excuse me, it's 5:45 like this and 6. Okay, vamos a ver. Continuamos. Telling the time, o'clock and 5:30. Veamos cómo se dice. Acá decimos 3:30. Eso sería las 3:30, ¿verdad? Vea que en half, la L, the L doesn't sound, la letra L no suena. Excuse me, 3:30. 8 o'clock. 8 o'clock is the second one. In the third one, 10:30. 10:30. In the number four, 4:30. Here, 6 o'clock. 6 o'clock. Here is 7:30. 7:30. Okay, here it says, complete the missing digital times. 5 o'clock, 3:30, 9 o'clock. So the answer is the red color, ¿verdad? La respuesta está en el color rojo. Okay, now let's continue. Continuamos. I need 8 volunteers. Necesito 8 voluntarios para resolver este ejercicio. I will ask you the time and you will watch the clocks and you will say what time is it. Okay, le voy a preguntar, mostrándoles, viendo el reloj, ustedes responden. Okay, volunteer for number one. What time is it in Moscow? Vamos a ver. Voluntario, si no vamos a empezar a preguntar. Vamos a ver. Elsie de Carballo, what time is it in Moscow? Le vamos a ayudar, Elsie, no se preocupe. Bye.
Está bien. Este, según lo que yo he comprendido, tiene que ser la respuesta comenzaría con la misma what I is. No, la respuesta comienza es it is, así como está acá. It is. Ah, it is, amba. Ajá, y it entonces is, it is 3:10. 3:10. Ahí sería en este ejercicio, en este el reloj, si ve acá el que dice Moscú, ese tiene las 3:10, 3:10, ¿verdad? 3:10 puede ser PM o AM. O la otra forma. No se ocupa half. No, half es cuando es media hora. O las y media, ¿verdad? Sí. No se preocupen si, no se preocupen si nos equivocamos en este ejercicio, porque para eso es, para que nos corrijamos, ¿verdad? La otra forma, Elsie, de cómo lo puede decir, es decir, it's 10 minutes past. Entonces decimos primero los minutos. Son 10 minutos pasadas las 3. It's 10 minutes past 3. Ok, 10 minutes past 3. Ok, perfect. Vamos a ver. You're welcome, Elsie. Second volunteer for New York. Segundo voluntario para Nueva York. Vamos a ver. Hi, teacher. Ok, please, tell us. Cuéntenos, ¿cómo lo diría? No, no hablar nada con los testigos para venir. It's 8. Creo que esto lo está tapando. Permíteme, voy a mojar. Quiero que me le suban a 10. Ahí. Manteniendo, ya más adelante. Ok, ahí está. Voy a pasar. Sería. Ajá. It is 8:10. Ajá, 10. Ajá, ¿y la otra forma? Ten. Sería it 10 minute 8, ¿verdad? Past 8. Past, ya pasando. Okay. Ajá, past. Excellent. Thank you. Okay, Jennifer Noemi, could you please help us with London? Vamos a ver si Jennifer nos puede ayudar con la hora de London. It is 1:10. Okay. Y la otra forma sería, it is 10 minute past 1. Yes, that's right. That's true. Okay, excellent. I need a volunteer for Tokyo. Who would like to say Tokyo? What time is it in Tokyo? Juan Antonio. Vamos a ver, Juan Antonio. It is 9:10 or? It is 10 minutes past 9. Okay, very good, excellent. So thanks. I need a volunteer for Istanbul. Who wants to say, okay, Julia Maritza, what time is it in Istanbul, Julia Maritza? Vamos a ver qué nos dice Julia Maritza. What time is it in Istanbul? Sorry, teacher. It is 3:10 minutes or 3:10. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Okay, I need a volunteer for Sydney. Necesitamos un voluntario para decir la hora de Sydney. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar a decir entonces a ver quién quiere. Vamos a ver, Sydney, le vamos a pedir a... Vamos a ver. A Gabriela Abigail. Gabby, could you please tell us what time is it in Sydney? It is... 10, 10. Mm-hmm. It is 10:10. And what's the other possible way? 10:10. Oh, 10 minutes past 10, right? Okay. Excellent. Thank you. Ahora le vamos a pedir a Fernando Sosa. Fernando, could you please tell us what time is it in San Francisco? It is 2:25. Y quiero ver. No, al revés.
la, vea que la hora son las 5. It's 5. Sería it's 5:10. It's fine. It's 5:10. Ajá, o decimos los minutos primero, ¿verdad? It's 10. Mm-hmm. It's 10:05. Past 5. Perfect. Uh-huh. Okay, very good. Okay, thank you. Let's see. Bea Santos, could you please help us to say what time is it in Wellington? Good evening. A ver. It's 12. Mm-hmm. 10. Mm-hmm. It's 10 mm-hmm. to 12. No, sería 10 minutes past. 10 minutos pasadas las 12. 10 minutes past 12. Okay. Mm-hmm. Okay, it's excellent. Mm-hmm. Repeat, it's 10 minutes past 12. 10. Okay, perfect. 10 minutes past 12. Okay, very good. Let's continue. Continuemos. Thank you very much, my dears. Muchas gracias, chicos, por colaborar. Now I have this different exercise. It says join with arrows. So in the first, aquí ya tenemos, ¿verdad? Escrito, ¿verdad? Está más fácil. What time is it in the first? ¿Qué hora es en el primero? Ajá. 6:00. Ok, it's, no se nos olvide, ¿verdad? It's 6:00. Six. Ok, what time is it in the second one? ¿Qué hora es en el segundo? It's 5 minutes past 11. Ok, very good. And the number 3? It's 6:45. A 6:45, very good. And the number 4? It's 5, I know it's 5:40. Ok, and the number 5? Sería, it's 9:30. Ok, very good. Remember that this is one way. Esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Ok, here I have an example again. Aquí traigo para recordarles de nuevo lo que ya les había dicho. Cuando estamos acá en esta posición es it's y decimos o'clock, ¿verdad? La hora que es y o'clock. Cuando ya empezamos acá decimos it's 5:00, it's 10:00, it's 5:15, it's 20:00. It's 5:25. Y luego acá, it's 5:30. Okay? Now here, you can say, it's 5:25. Aunque también podríamos continuar con el past y seguimos sumando minutos, ¿verdad? It's, 5:35, ¿verdad? Aquí sería 5:35 or 5:25. Okay? This is 5:40 or 5:22. It's 5:45, it's 5:50, or we can say it's 5:50 past. It's 5:02, o podemos decir it's 55 minutes past, okay? Here we have other ways to say, it's 2:00. Y aquí decimos it's 2:05. O podemos decir, it's 2:05, ¿verdad? Las 2:05. It's 2:10. It's 2:15. It's 2:20. It's 2:25. It's 2:30. It's 2:35. It's 2:40. It's 2:40. It's 2:40. It's 2:50. Okay, very good. Now, I would like that you can continue. Vamos a continuar con ustedes, chicos. I would like that you can have a picture of this. Si por favor tomamos una imagen de esta, I will send you to the group. Se la voy a enviar en este momento al grupo. And I want you to please go to breakout rooms. Les voy a pedir que vayamos a los breakout rooms y que practiquemos cómo decir estas horas, but also that you can try to say the other way to say it, pero que además tratemos de encontrar la otra forma de decirlo, ¿verdad?
Por supuesto, hay unas que solo hay una forma, ¿verdad? Por ejemplo, la primera. La primera dice, it's 3 o'clock, ¿verdad? It's 3 o'clock a.m., ¿verdad? Esa es la única forma de decirlo. But the other ones maybe can have different ways to say. Las otras podrían tener otra forma de decirlo, ¿verdad? So let's explore. I'm going to stop sharing. And I would like to invite you to the breakout rooms. Le voy a invitar a los breakout rooms. We are going to have 5 minutes the most for this activity. Vamos a tener 5 minutos máximo para esta actividad. Okay, let me open. So we're 24. Okay. Okay, please join. Unámonos, chicos. Vamos al breakout room. Let's go to the breakout room now. Okay. Florcita, Elsie, if you can join, please. Si se pueden unir, chicos y chicas. Okay. Florcita, do you have a problem joining? Hola, ya decía yo. Hola, hola. Faltaba una. Yo estoy teniendo todo. It is. Hi, hello. Do you need me? Me llamaron, chicas. Hi. May I help you? ¿Les puedo ayudar? pues, verdad. Que lo que tenemos que hacer es verificar cuál literal corresponde sí. a la hora correcta. Esa es la primera tarea. Identificar cuál es la hora escrita en letras que corresponde a la hora escrita en números, ¿sí? La sí. segunda tarea está en que encontremos otras formas posibles de decir esa misma hora, ¿verdad? Ah. Los minutos para, por ejemplo, 25 minutes to, 25 minutos para, o decir, it's, for example, por ejemplo, ahorita son las 8:25 de la noche. Vamos a suponer que son las 8:35. Yo voy a decir, it's 8:35 p.m., pero también puedo decir, it's 25 minutes to 9, ¿verdad? Sí. Entonces, utilizo las dos posibles formas de decirlo, ¿verdad? Sí. Y esa sería ya, como el segundo reto de este ejercicio. El primero es justamente hacer match, ¿verdad? Encontrar cuál es el que corresponde. Y el segundo, tratar de encontrar una segunda forma de decirlo. Ok. Okay. Thank you. You're welcome. Hello Iris, good evening, how are you? Buenas noches Iris, ¿cómo está? Hi teacher. Hi. Hi. Bienvenida a clase, solo quiero corroborar, usted se acaba de unir o el internet me la sacó de los grupos. No teacher, yo no me había conectado porque acabo de venir con mi mamá porque el hospital, entonces por eso. Sorry to hear that, lo siento, pero espero que estén mejor, ¿sí? Vaya, entonces agradecemos Thank que estén conectados, bienvenida. Le voy a explicar lo que hemos estado viendo. Hemos iniciado la sección 5 de la plataforma ¿Sí? y estamos practicando las diferentes formas de decir la hora, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, hasta ahorita, y les he enviado al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, las imágenes, ¿verdad? Estamos trabajando un ejercicio de unir las horas que están escritas en números con la forma de escribirlo en letras. Entonces, no sé si okay. unirse a un grupo para escuchar lo que están haciendo.
Sí. Ok, perfecto. Denme un segundo. Gracias, teacher. Ahorita la voy a unir a uno para que pueda escuchar y aportar. Si puede, si no, pues escuchar la práctica. Ok, I invited you. Ya le envié la invitación. La H, ¿eh? La H. It's 10 to 4. Ajá. 4. Y. Espérame. Y. 5 by 3. Pero 5 sería 5 pasadas las 3. 5. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Yes, sí. You're right. It's the last yes. one. Sería la última. It's 5 past 3. Letter E is the last one. Right? La letra E es la última opción que tienen, ¿verdad? Ok, perfect. Sí, una couple of minutes. Los veo en un par de minutos, chicos. Mande, ¿sí? No sé. Este, en la que nos dice la 3:50, ¿cuál sería? Ah, 3:50 p.m. Es esta. It's 3, vamos a ver. Ay, si voy un poquito para las 3. No puedo ver. 3:50 p.m. It's 5:25 past. 21 past 8, it's 5 past 3, it's 3 o'clock, it's 3 to 8, it's 10. Fíjense que hace falta una entonces, pero sí, entonces sí, sería sí. It's 10 to 4. Vea si hay una que diga it's 10 to 4 o it's 50 minutes past 3. Ahí está, it's 10 to 4, esa es. It's 10 to 4, la H. 10 to 4. Yes, 10 to 4. Ah, it's 10 to 4, que falta yes. 10 para las 4. Yes, that's thank right. you, teacher. You're welcome, thank see you. You, okay? Hello, welcome back. People is coming back from the practice, from the first practice of the night. So I will need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, 8 volunteers. Necesito otros 8 voluntarios de preferencia que no sean los mismos que ya participaron, ¿verdad? Para que podamos todos tener la oportunidad de poder practicar, ¿verdad? Entonces, I would like to start. Me gustaría que comencemos en that voluntarily y que ustedes voluntariamente pues me digan quiénes participan. If not, I have to say. Si no, voy a tener que ir con el dedito, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quiénes quieren? Who starts? Who starts? Vamos a ver. Le vamos a pedir entonces a Florcita, Flor Aleida. The first one, Flor, la primera, Flor. Hello, Florcita. Hola. 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 How do you say the first? ¿Cómo decimos la primera? This one. Okay. It's 3. Uh-huh. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Ajá. Excellent. It's letter F. Es la F. Okay, ajá. Very good. Excellent. Thank you. Joanna Raquel. Okay. Joanna, could you please tell us number 2? La número 2, Joanna. Y después le damos el número 2 a Carla Iris. La número 2 es X2 Patch A. Okay. It's
2 past 8. Very good. También de la siguiente forma la puedo decir. Yeah, please. It's 8:02. Ajá, podríamos decir 8:02. Las 8:02. Ah, esa. Le ponemos una O y una H. Oh, ajá, así es. Ah, eso teníamos dudas. Vaya, yes. Muchas gracias. Ok, you're welcome. Carla Iris. Vamos a ver, Carla Iris, number 3. La número 3. 3 is letter C. Ok. It's 21 past 3. Ok, excellent. Thank you. Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien más de los chicos. Esther, Esther Abigail, number 4. Number 4. Uh-huh. It's letter G. It's 3 to 8. Ok, very good. Excellent. Let's see, Isaac, Isaac Enrique, could you please help me with number 5? Hello, Isaac, can you hear me? Vamos a ver si Isaac nos escucha. Ok, quizás está teniendo problemas de audio, Isaac. Le vamos a pedir entonces a Jocelyn Romero. Jocelyn, could you please help us with number 5? Ok, it's 2:25 p.m. or it's 2:25 past 2. Okay, very good. Letter B, right? Excellent, very good. So let me see. Elsa Natalia, could you please help us with number 6? It's letter A. Mm-hmm. It's 10 to 4. Okay, it's 10 to 4, letter H. Very good, excellent. Mm-hmm. A ver, no, la número, ah, sí, 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 sí. Yes, yes, number 6. Excellent, thank mm-hmm. you. I need a volunteer for number 7. Vamos a ver, para la número 7, le vamos a pedir a Glenda, y luego con la siguiente nos ayuda Karen. Glenda, could you please do number 7? Vamos a ver. It's, ¿me escucha? Uh-huh. It's 10 past 8. Okay, so it's letter D, right? Okay, perfect. Y vamos a ver la compañera a quien le dimos la palabra, creo que era Karen, no estoy segura. Sí, sí, Karen. Yes. Karen, help me. This is the last one. It's 5 past 3. Okay. Sería letter E. Yes. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, team. You did a great job. You did a great job. And now we are going to continue practicing. Vamos a continuar practicando. Now we are going to talk about schedules. Ahora vamos a hablar acerca de rutinas, ¿verdad? Horarios. And I want you to share with us, what time do you, for example, what time do you get up? Podemos responder, I get up at 7 o'clock. Vea que siempre que voy a responder una hora específica a la respuesta, what time do you, y aquí quiero aclarar, vea, cuando me preguntan la hora, o, es decir, qué hora es, what time is it, yo siempre respondo it's or it is, ¿verdad? It is. O it's. Siempre que me preguntan la hora, ¿qué hora es? What time is it? Pero cuando me preguntan, what time do you, ¿a qué horas tú haces tal cosa? Entonces ya no digo it's, sino que respondo con la preposición at,
¿verdad? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo las prepositions of time and place? Vimos las preposiciones de tiempo y lugar y dijimos que at precisamente nos servía para dar una hora específica del día. Entonces, cuando a mí me preguntan, a qué, ya no me preguntan qué horas son, sino a qué hora yo hago X cosa, entonces yo utilizo la preposición at. For example, here, what time do you get up? At 7 o'clock. What time do you wash your hands? At 7:30. What time do you go to school? O podemos decir, what time do you go to work? At 8 o'clock. Esta es una hora, ¿verdad? Pero usted puede cambiar a la hora que realmente usted hace las cosas. What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? At 1 o'clock. Usted puede decir at 12 o'clock or at noon, ¿verdad? Ya aprendimos que noon es el horario del mediodía, ¿verdad? What time do you come home? At 6 o'clock. Okay, now I'm going to take this picture. Voy a tomar esta. Oops! Perdón, chicos. Se me salió. Estaba vivo el teléfono. Ahí va. Si ustedes pueden, adelante. El wash your hands es lavarse las manos. Lavarse las manos, ¿verdad? Digamos que usted se levanta y lo primero que hace es lavarse las manos. O podríamos decir wash your face, lavarse la cara, ¿verdad? Hay personas que tenemos la costumbre de lavarnos la cara o de una vez nos bañamos, ¿verdad? Depende, como sea. Pueden utilizar otra expresión diferente, wash your face, etc. Ok, I have already sent you. I'm going to stop sharing, voy a dejar de compartir. I have already sent you the image, les envié la imagen. If you can have a better than mine, it's okay. Si usted puede enviar una mejor que la mía, excelente. But now I'm going to ask you to please go to breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y yo esperaría que ustedes compartan estas preguntas, ¿verdad? Y que las respondan entre ustedes. We have 5 questions, so you can have 2 per each participant. Podemos tener 2 por participante. Okay, let me go again to the breakout rooms. And let me open and please go. Adelante. Ok, please join. Unámonos a la práctica, chicos. Okay, Glendita. Gabby, I will assign you, my dear Gabby. Gabby, la voy a asignar a un grupo. Okay, let's see. La veo en dos grupos, Gabby. No, en el 6. Hola, Gabby. Do you have problem joining? Hola, sí. Hola, sí. Hola, Gabby. ¿Ha tenido problemas para unirse al grupo? Sí, cuando me estaba trasladando, me salí, se me cerró toda la aplicación y tuve que volver a entrar. Ay, lo siento. Ahorita la voy a reasignar, Gaby. Ok, sí. Seguramente ya le llegó la invitación. No. No. Intentemos una vez más. Revise, porque sí, ya la mandé. Intente, revise. No. ¿No? No me sale en la... Vamos a ver. Ok, vamos a ver, la voy a asignar de nuevo. Ahí le envío. Sí. Ok, perfecto, excelente. Ok, see you.
Do you go to work? Drive a shower. Take. Y se escribe take. Pero se dice take. Very good. Excellent. Take. See you. Take a past 7. Okay. What time do you go to work? At 8 o'clock. Okay. 8. At 8 o'clock. Bye. O creo que ahora hay problemas si no lo cambiamos. No, yo pienso que no, porque ella igual nos está evaluando de cierta manera cómo practicamos. Hello, my dears, no problem. You can adapt as you want. Ustedes pueden adaptar como gusten, ¿verdad? No problem. Sí. Nosotros lo hacemos por el tiempo de esta manera. Okay, no, you can do your adjustments. Pueden hacer sus ajustes, ya. Solo que nos queda un minuto. Les voy a llamar para que tengamos un poquito de tiempo para hacer la práctica, la presentación, ¿verdad? To do the presentation. Okay, see you in a minute. Perfect. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. Now, I would like that all of us or most of the groups can participate. Me gustaría que, si no todos, pero la mayoría de los grupos podamos participar en esta práctica, valga la redundancia. So, I would like to ask, who wants to start? ¿Quiénes quieren comenzar? Let's see. Okay, Carla Iris. Adelante, Carlita. Ok, yo iba con Flor y con Stephanie. Ok, adelante, chicos. Aquí estamos. Okay. Bueno, como lo practicamos, niña. Empiezo yo. Bye. What time do you, perdón, ¿quién ha empezado? A mí me va a preguntar la primera. Ok, what time do you go? What time do you get out? At 4:45 a.m. Okay. What time do you... Ahí le vamos a cambiar to shoulder, ¿verdad? What time do you shower? Take a shower. Take a shower. Shower. Okay, take a shower. Como baby shower, pero take decimos a shower. Take a shower. Y es una, como que digo, silencio. Take a shower. Shower. Okay. Vale, voy a repetir. What time do you take a shower? Okay. At 5:30 a.m. Okay. A.m. A.m. Okay, very good. Excellent. Next. Siguiente. What time do you... ¿Cuál era ahí? Go to work. Okay. What time do you go to work? At 8 o'clock. Okay. What time do you have a lunch? At noon.
Okay, very good, excellent. All of you participated, right? Todas participaron, ¿verdad? Yes. Nos quedó alguien. Okay, perfect. Thank you, Carla Iris. I need a second group. A ver, un segundo grupo, chicos y chicas. Thank you, Carla Iris and team. Okay, Julia. Julia Maritza Bautista and team, el equipo de Julia. Sí. Sí, teacher, me tocó con Fernando and... ver. Y Karen. Okay. Karen. Please, go ahead. Adelante, chicos. Okay. Si gustan, chicos, empiezan ustedes con las... Vaya. What time do you get up? Get up. Get up. Uh-huh. Get up. At 10 o'clock. What time do you wash your hands? Wash. What? At all past 7. What time do you go to the work? At 8 o'clock. What time do you have lunch? At noon. What time do you come home? At 6 o'clock. Vaya, no sé si ahora pueden cambiar entonces y digo también las horas con él. Yes. Sí. Me pregunto las primeras. Okay. Continúe. Okay. What time do you grab? At 7 o'clock. What time do you wash your face? At half past 7. Okay, 7:30. Very good. Julia, question. What time do you go to the school? At 8 o'clock. O'clock. Okay. Very good. What time do you have a lunch? At noon. Okay. What time do you come home? At 6 o'clock. Okay. Very good. Excellent. Do we have a third group? ¿Tenemos un siguiente grupo? Vamos a ver. Sí, nosotros, Miss Jennifer y no me recuerdo la otra compañera. Okay. Jennifer y in company. Le pregunto, Fátima. Sí. Okay. What time do you get up? At 7 o'clock. Okay. What time do you wash your face? At 7 o'clock. Mm-hmm. What time do you go to work? At 9 o'clock. What time do you have lunch? At 10 o'clock. Okay. What do you come home? What time do you come home? At 4 o'clock. Okay. Ahora yo sé. Sí. What time do you get up? At 5 o'clock. What time do you wash your face? At 5 o'clock. What time do you go to work? At 6:30. What time do you have lunch? Lunch. What time do you have lunch? At noon. What time do you come home? At 6 o'clock. Bien. Usted le va a preguntar a la compañera. Sí. Griselda. Hola, aquí estoy. Bye. Le pregunto. Yo le pregunto. Ok. Ah, vaya, pregúntenme. Bah, es que casi no estaba en la clase. Okay. What time do you get up? At 5 o'clock. What time do you wash your hands? At 5 o'clock.
Okay. What time do you go to school? At 6:30. Okay. What time do you have lunch? At noon. What time do you come home? En ninguno de los casos se pronuncia la E. Come home. Ajá, come home. Uh-huh. Exacto. Gracias, Lick. You're welcome. Come home. At 6:00. Okay, gracias. Okay, very good. Good job, team. Excelente trabajo, equipo. Muy bien. Y a todos los equipos que han participado. Por el tiempo, voy a dejar hasta aquí la práctica, pero quiero que sigamos con esto, okay? Here, solo déjenme presentar. Ahí está. Okay, here I have more. Aquí tengo más preguntas, ¿verdad? For example, what time do you get up? Este get up es el acto de levantarme de la cama, ¿verdad? Wake up es despertarme, cuando abro mis ojitos. Pero get up es ya la acción de levantarme. Okay, what time do you eat breakfast? Esta es otra actividad, ¿verdad? What time do you eat breakfast? You say at 7 a.m., at 8 a.m., so it may change. Esto cambia de persona a persona, ¿verdad? What time do you go to school or go to work? Ya lo practicamos. What time do you have lunch? También ya lo practicamos. Podríamos incluir what time do you have dinner? ¿A qué hora cenas? And what time do you go to bed? ¿A qué hora vas a la cama? ¿Verdad? So, we can also, también podemos preguntar por una tercera persona, y es el ejemplo que tengo acá. What time does Jessica get up? Vea que cuando estoy hablando de una tercera persona, que es él, ella o una mascota, utilizamos en lugar de do, utilizamos el does, ¿verdad? What time does Jessica get up? Y cuando yo respondo, como ya no estoy utilizando el auxiliar does, entonces al verbo, en este caso como es un verbo de dos palabras, al de la primera palabra le corresponde agregarle la S. Jessica gets up at 6:00 in the morning. Si aquí me preguntaran, what time does Jessica eat breakfast? Yo diría, Jessica eats breakfast at 7 a.m. in the morning, ¿verdad? Eso es para cuando estoy hablando de una tercera persona. Más adelante vamos a hablar de esto. Ok, here I have this conversation model. Aquí tengo este modelo de conversación que dice, what time is it? Vea, we are going to be late. Vamos a llegar tarde. We are going to be late. It's 7:45. Vea, aquí estamos practicando decir la hora, ¿verdad? It's 7:45, ¿verdad? Es un cuarto a las 8. ¿Cuál sería la otra forma de decir un cuarto a las 8? A ver. It's 8:45. O podríamos decir it's 45 minutes past 8, ¿verdad? 45 minutes past 8, 45 minutos pasadas las 8, ¿verdad? Excellent, we are on time. Vea que eso de are on time se refiere a que estamos a tiempo, es decir, puntualmente, ¿verdad? No hemos llegado tarde todavía. Don't panic, no te asustes o no tengas miedo, no entres en pánico, ¿verdad? But I thought we had to be at the restaurant at 8:00. Cuando yo leo esto, ¿verdad? Es automático o clock, ¿verdad? Pero pensé que teníamos que estar en el restaurante a las 8:00. For surprise party and, no, and now still traffic here, ¿verdad? Para la fiesta sorpresa y ahora aún tenemos tráfico aquí. The rush hour, vea que la rush hour es como la hora de, la hora pico, ¿verdad? Para nosotros, from 6 in the morning to 8 in the morning. Por ejemplo, nuestras calles de 6 de la mañana a 8 de la mañana, o from 5 to 7, o de las 5 a las 7 de la noche, ¿verdad? That's the rush hour, la hora pico. The rush hour is almost over. La hora pico casi termina, ¿verdad? Almost over, casi termina. Anyway, the party starts at 8:30. De todas maneras, la fiesta comienza a las 8:30, o podríamos decir half past 8, ¿verdad? At 8:30. Eso también es equivalente a decir 8:30. Ok, now, just to close, solo para cerrar un poco ya el tema por el tiempo.
déjenme hacer, just let me remind you. Dijimos que en la primera hora decimos 5 past, 10 past, o, el, o los minutos, el n minutos past, ¿verdad? Aquí 4 past, 20 past, 25 past. Y cuando llegamos, acá decimos 1/2 past, ¿verdad? Luego cuando pasamos esta media hora podemos seguir usando el past, pero también podemos decir 25 to a la siguiente hora que se aproxima, ¿verdad? 22, 1/4 to, 10 to, 5 to. Ok, and then o'clock again. Entonces, vean, en la plataforma lo que se está evaluando es poder decir de las dos maneras, ¿verdad? De las dos posibles maneras que podemos decir la hora. 5 to or 5 minutes to, right? For example, 55 minutes past or 5 minutes to. Or the way it's shown in the clock. O la forma como se está mostrando acá, ¿verdad? Ok, so now let me ask you, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Si no, vamos a pasar ahorita a la asistencia, chicos, en honor al tiempo. Elsa Natalia Aguilar. Está con nosotros, Elsa. Ok, Elsie Noemí Trigueros. Elsie Noemí. Present, teacher. Ok, Stephanie. Present, present, teacher. Ok, Stephanie. Present, teacher. Esther Abigail. Present. Evelyn Beatriz Ramírez. Present. Fátima del Carmen Martínez. Fernando Ernesto López, perdón, Sosa López. I'm here, teacher. Flora Leida Santos. Present. Ok, Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda Vega. Present. Ok, Gerson Daniel Chiquillo. Gerson Daniel. No escucho a Gerson. Oh, que no está. Ok, está Gladys Aidea Velar. Present. Glenda Paola. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Ok. Ingrid Arely Fabián. Present. Iris Eloísa Reyes. Iris. I'm here, teacher. Ok. Isaac. I'm Henry. Here. Ok. Present. Ok. Isa, Jennifer Marisol. Jennifer. Ok, Jennifer Noemí. I'm here, teacher. Jocelyn Asiria. Jocelyn. Present. Ok, Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley. Ok, Juan Antonio. Juan Antonio López. Present, teacher. Ok. Julia Maritza Bautista. Present. Julio Alberto Ramírez. Julio. Julio Alberto. Ok. Karen Elizabeth Calderón. Present, teacher. Karen Zuleima Elena. Present, teacher. Carla Iris. Carla Iris. Present. Y Rubén Alfonso. Rubén Alfonso. Okay, okay, my dear, so just let me take the last picture of the night. Solo déjenme tomar la última foto de la noche. If you can please open your camera, that's going to be great. Si me ayudan abriendo sus hermosas cámaras para ver sus hermosos rostros. Okay, thank you. Thank you very much for coming. I hope to see you next week on Monday. Please take advantage of the weekend to advance as much as you can as, in a platform. Por favor, tomemos ventaja, ¿verdad? El fin de semana para avanzar todo lo que podamos en la plataforma, ¿verdad? Recuerden que eso es importante para pasar nuestro curso. Ok, see you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Take care. Bye, gracias. Bye. Thank you. Bye, bye.